Teobytes. Saludos, les habla Jesús Rodríguez Cortés y escucha Teobytes. Les he estado compartiendo una serie de conferencias y mesas redondas de parte del programa de simposio Fiesta Luterana en celebración de los 500 años de la Reforma Protestante. En esta ocasión vamos a estar cubriendo una mesa redonda titulada Iglesia y Sociedad, donde participaron Carmelo Santos, Susan Hofferkamp y Leti Villalón. Les recomiendo escuchar detenidamente este espacio de diálogo dentro de la mesa y con la audiencia, porque yo creo que es importante aterrizar toda nuestra gestión en un evangelio que se encarna y se hace presente en nuestra sociedad. Escúchelo, tome sus espacios de reflexión y disfrútelo. Muchas gracias por escuchar esta serie y ya pronto seguiremos con nuestro podcast regular. Teotecnología.com presenta Teobytes. Un tema bien importante, no solo contemporáneo, lo fue en el tiempo de Lutero. Y Lutero, para bien o para mal, bien interpretado o mal interpretado, como decía Nelson esta mañana, hablamos de la mano izquierda y la mano derecha de Dios. Y ese entendimiento de cómo obra Dios con su mano izquierda y con su mano derecha fue secuestrado en el siglo XIX para atender o articular o presentar la famosa doctrina de los dos reinos, ¿verdad? Que a veces parece que como si fueran dos dioses, un dios por lo menos esquizofrénico. Si no mantenemos la tensión de las dos cosas y la distinción, podemos terminar afirmando o validando experiencias en la sociedad que no son justas, como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Así que esa relación de la Iglesia y sociedad y cómo lo podemos ver en los albores del siglo XXI es lo que nos van a hablar nuestros meseros. Carmelo Santos es profesor adjunto de la Universidad de Georgetown. De la Universidad de Georgetown, es pastor luterano del siglo de, del siglo de. Del siglo de Metro Washington D.C. Además de que es el papá de dos nenes fabulosos que yo quiero mucho. Tu ahijado. Exacto. Y su doctorado es en la relación de la religión y la ciencia. Leti Villalón trabajó mucho tiempo en la parte de personal de la Iglesia Evangélica Luterana, allá en las oficinas centrales en Chicago, además de que siempre está involucrado en asuntos de las comunidades hispanas y haciendo abogacía, defendiendo los intereses de nuestras comunidades. Susan se graduó de LSTC en el 2002 y es muy reconocida, y lo digo con mucho cariño. Cuando yo llegué en el 2001 y todo el mundo me hablaba de la tesis de Susan, o sea, tu tesis tiene que ser como la de Susan, porque la tesis de Susan fue una tesis muy muy reconocida. Tillich fue algo así, ¿verdad? No, sí, en base a la teología de Tillich, pero no fue de Tillich. Exacto, usando terminología. Así que desde ese tiempo nos conocemos y ha trabajado en varios proyectos de los cuales nos habló anoche. Hace tiempo que lo vimos y nos alegramos mucho de ver. Así que estas tres personas nos van a hablar de la Iglesia y la sociedad. Bueno, yo quisiera empezar con unir varios hilos que hemos estado debatiendo, pero hemos dejado algunos puntos en el aire, y aquí vemos que se pueden ir uniendo, hablando de la Iglesia en, pero no del mundo, también del carisma, la actividad del Espíritu Santo. Okay.
Yo me ha tocado a mí vivir un tema que pues me dio por, bueno, se me dio por ser llamado caminando con Jesús. Bueno, ¿y qué hay de especial en eso, no? Pero lo especial fue que surgió de la oficina de jóvenes o los líderes de los jóvenes de la ELCA. Me pidieron que los encaminara hacia una teología que hablara a la juventud de este país, pero desde la perspectiva de Latinoamérica. Y yo, como nací y pues me eduqué en Latinoamérica hasta los 30 años, pues acepté, pero dije, bueno, ya llevo más de 10 años en este país, así que también puedo dar una perspectiva desde, pues, de un inmigrante. En base a un discernimiento espiritual de este grupo conmigo en el curso de 3 años, con unos estudios bíblicos, se fue enfocando este caminar hasta llevarnos a cruzar la frontera del Paso con Ciudad Juárez. Y ahí nos encontramos con las misiones que son como favelas en las afueras de la ciudad, una misión católica donde no hay agua potable y donde la gente nos hablaba desde su perspectiva, sus experiencias al ser escuchados en esa misión que llegó a ellos, porque ellos empezaron a leer la Biblia desde el punto de vista de su experiencia. Eso nos fue abriendo el paso al desarrollo del tema. Y fue realmente para la comunidad anglosajona fue una experiencia transformadora. Porque ellos dijeron, bueno, ¿cómo es que esta gente tan humilde nos abre sus puertas? Nos ofrecen sus sillas y pues están tan alegres de que seamos sus huéspedes. Y sin embargo, aunque no tienen nada, parecen gente alegre, gente con calor humano. ¿Cómo es que nosotros no vivimos de esa manera? Nos sentimos aislados, siempre sentimos que nos falta algo. Bueno, eso fue un gran despertar. Y dije, bienvenidos a leer la Biblia desde nuestro punto de vista. Y bueno, fue una experiencia transformadora. De ahí nos fuimos a decidir que se iba a hacer este convenio de 36,000 jóvenes en San Antonio, después de los 3 años de discernimiento espiritual. Y para ese entonces yo ya andaba totalmente, ahora sí, que en una experiencia pues que no me esperaba. Yo me pregunté, bueno, ¿y cómo fui a dar aquí? A un centro médico
un centro regional de trauma, donde la mayoría de los pacientes eran refugiados latinoamericanos e indocumentados que acababan de cruzar la frontera y estaban heridos, golpeados, habían caminado en el desierto, estaban deshidratados, algunos estaban muriendo, caminando con Jesús y su fe. Porque la fe es un riesgo, se trata de vida o muerte. Porque o se va a cruzar o no se va a cruzar, pero esta es la dinámica de la cruz. Es una actividad de fe. Porque lo único que tienen es su fe. Y eso es lo que los lleva al mañana de un nuevo amanecer, en medio de su sufrimiento. Y bueno, fue una caminata de 10 años entre esta gente. Y realmente era como, fue como, realmente fue su voz. Yo fui nada más su portavoz, porque yo fui su intérprete, su traductora. Pero siempre me veían, en vez de ver al médico, me veían a mí. Dios, vean al médico, yo soy su portavoz. No, doctora. Y me escondía por ahí para que no me vieran, porque yo era nada más un conductor. Pero realmente fue un caminar con Jesús para mí. Y fue una experiencia que lo humilla a uno mucho, porque esta es gente que tiene mucha fe. Mucha fe de que Dios no se ha olvidado de ellos y no se va a olvidar de ellos. Y aunque enfrentan a una cultura que los enajena, los incomoda, los desprecia, los humilla, los aplasta, ellos nos toman de la mano, a su gente de fe, y nos ven ese aliento, que esa mano de Dios que realmente está ahí para ellos, y que es su voz, la voz del Señor, que está ahí a su favor. Y bueno, ahora, de repente, con este cambio de gobierno federal, en el que ahora vivimos en una iglesia perseguida, de repente, de un día para otro, nos reunieron a los intérpretes y nos dijeron, no, nos han dicho desde allá arriba y no sabemos ni siquiera quién fue, las oficinas centrales. Ya mañana no tienen trabajo. Y esta gente, pues, allá ellos. Bueno, pero luego, como no es la ley, todavía es ley de que, pues, tienen que tener algún servicio de intérprete. Bueno, nos consolaron con decirles, bueno, tenemos unas máquinas, unas pantallas y ahí vamos a, pues a comunicarnos con un intérprete electrónico. Pues es algo bastante inhumano. Se molestaron mucho, mucho, mucho de que ya no iban a tener a esta persona en persona, que eran 65 personas, éramos en todo el centro de Texas. Y bueno, yo me fui con mucha tristeza, porque fue una experiencia que realmente yo no terminé con la ELCA. El Señor, el Espíritu Santo, me dijo, no, tú no acabas aquí, tú vas a profundizar.
con caminar con Jesús al pie de la cruz. Y eso fue. Y bueno, ahora yo pienso que hablando de esta de la deconstrucción, que realmente es lo que Lutero quiso. Él quiso que la iglesia siempre estuviera en reforma. Y por eso él no quiso que se denominara bajo su nombre. Y como dice José David, no se trata de algo geográfico, se trata de algo universal. Así que si ahora se nos encomienda llevar las riendas de la iglesia, porque está sufriendo este pueblo que está caminando con Jesús en la acción de la cruz, que es cruzando con su fe, hay que seguir siendo ese portavoz en base a la experiencia de ese andar que es al pie de la cruz, solamente con la fe, la sola fide. Así que ahora nosotros hemos hablado también de que la iglesia vive en dos eras, en la era presente y en la era por venir. La iglesia está en el mundo, pero no es del mundo. Y por eso oramos, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y esta iglesia tiene la responsabilidad de pues de estar en la sociedad, porque esta iglesia participa en las estructuras sociales críticamente, y esto es porque el pecado también actúa en el mundo, y por eso tenemos un pie en este mundo y un pie en el reino de Dios. Y el Espíritu Santo pues es el que nos encamina hacia el nuevo reino. Estamos en el ya, pero en el todavía no. Así que Él es el que está reformando nuestra iglesia. Y creo que hemos empezado, Carmelo y yo, con este grupo que se llama Black Lives Matter. Yo fui nada más a una sesión, parece que ya terminaron esa conversación de mesa redonda de varias sesiones, pero ahora me están por empezar otra. Y bueno, él les dirá de qué se trata, pero yo quiero hablarles también de Angela Merkel, que es una luterana, que hija del pastor luterano, y a ella le ha tocado también preguntarse lo que nosotros nos estamos preguntando ahora. Si darle la bienvenida a los marginados, caminar con ellos, abrir paso en esa muralla, en las puertas de la iglesia, para seguir esa caminata, aunque incomode al mundo, porque en el caso de ella, los exiliados de Siria, a quien ella ha abierto las puertas de su país, pues ha sido muy criticada. Y pues claro, como en cualquier situación de
encrucijada donde hay choque entre culturas. Siempre va a haber desafíos, pero esa es la tarea que nos toca y hay que aceptarla. Esa es nuestro llamado a vivir nuestra responsabilidad en la sociedad. Y ahora yo siento que tuve esa experiencia tan rica de 10 años de ese andar mano a mano. Ahora, de nuevo, el Señor me ha traído aquí a hablar a la iglesia y a seguir esa obra, pero dentro de la iglesia. Eso no fue fuera de la iglesia, porque la iglesia existe en el mundo también. Ajá. Porque esta gente tiene mucha fe en Dios. Es lo único que tiene, muchas veces. Y es algo, un tesoro de lo más rico que se puede tener. Y eso lo tenemos nosotros también. Así que tenemos este tesoro que está en nuestras manos. Y obremos. Y yo me pongo al servicio de la iglesia con todo esto que se me ha dado a hacer en esta caminata, que fue, pues no digo que fue fácil, porque andar con los que sufren es difícil, pero también es el pueblo de Dios, es la iglesia, de ahí emana la iglesia. Así que todos somos peregrinos en este mundo y nos tenemos que apoyar. Sea cual sea nuestro caso, nosotros seremos peregrinos como ellos en cualquier situación que nos dé la vida. Y tendremos que tomar la mano de alguien que nos la brinde algún día en un caso de pues que pida de nosotros en todo. Así que gracias. Buenas tardes y le quiero dar las gracias por la invitación de estar aquí con ustedes. Cuando yo oí de la pregunta a la iglesia o en sociedad, dije, ¿por qué estamos preguntando esto? Esto debe ser un given. ¿Cómo se dice given? Dado por sentado. Dado por sentado. La iglesia debe estar en la sociedad. La sociedad no tiene que venir donde nosotros. Nosotros tenemos que ir a la sociedad. Tenemos que hacer por el que tiene menos, el que necesita, y siempre hay alguien en ese nivel. Nosotros como iglesia no hemos hecho un buen trabajo en eso, lamentablemente. Creemos que sí, pero yo diría que no, y que hay mucho que aprender de otras denominaciones y tenemos mucho que hacer. Creemos que hacemos algunas cosas en las congregaciones pensando, eso para evangelizar, para traer miembros a la iglesia, para que entonces nos den dinero para nosotros pagar. Y eso no es lo que nosotros debemos ser llamados para hacer. Eso no es mi entendimiento como hija de Dios bautizada en esta iglesia. Creo que el llamado es nosotros trabajar por aquellos que tanto necesitan. Y nosotros como iglesia tenemos que seguir tratando de aumentar nuestros miembros étnicos. Y no solamente por números, pero por la necesidad que hay de ellos oír el Evangelio de Dios. Hay tantas áreas donde hay necesidad de eso. En el 1988 teníamos un reto de 10%. Y fueron 10% y seguimos hablando. Y llevamos 30 años hablando de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Y estamos, algunos dicen 3%, otros dicen 4%. No importa si sea 3 o 4, debemos estar en el 30% por lo menos. Pero no estamos así. So, yo me alegré mucho saber que nosotros como sínodo vamos a estar tan envueltos en lo que va a pasar aquí el lunes. Le doy gracias a Dios
Y le doy gracias al sínodo por hacer eso. No es, no, se necesita eso más y más y más. En Chicago se hizo eso hace poco, que hubo una marcha por la paz en Chicago y muchas personas fueron a eso, de todas denominaciones y todas diferentes, no solamente cristianos, había judíos, había musulmán, había todo. Y esto es lo que nosotros, mi llamado es servir a todo aquel que necesita. Y tenemos que estar en la sociedad. Yo estaba hablando con Iris y hablando de esos, de eso mismo, de cómo es que la iglesia se envuelve en la sociedad sin esperar nada de eso, pero para ayudar a todos los que están ahí. Gracias. Yo he tenido el privilegio de tener a muchos de ustedes como mis maestros, y de algunos hasta he aprendido cosas buenas. Uno de ellos no está aquí, se llama Carmelo Nieves, fue mi pastor por muchos años, y cuando yo me iba en vuelos teológicos abstractos, él me bajaba preguntándome, oye, ¿y cómo se dice eso en arroz con habichuela? Y eso es lo que yo entiendo que es esta sección, en parte, es cómo nosotros agarramos estas conversaciones de identidad luterana, denominacional, y lo aterrizamos. Cuando veníamos de camino para esta reunión, los que veníamos en la van, vimos las casetas de campaña en la universidad y en distintos lugares. Cuando yo caminaba con mi familia en mi pueblo natal de Cataño, vi muchos deambulantes en la calle. Sabemos lo que le está pasando al medio ambiente. Entonces la pregunta es cómo la iglesia se hace presente en esas situaciones. Y a mí me interesa mucho escuchar cómo ustedes se han hecho presente, porque yo, eso es mucho de lo que he aprendido. Me acuerdo lo que hicieron en Vieques, me acuerdo lo que hicieron cuando querían vender la telefónica, me acuerdo de todo. He aprendido mucho mirando lo que ustedes han hecho. Y la pregunta es, ¿qué nos ha asignado? ¿Cuáles son los elementos de nuestra tradición luterana que les han servido en esa práctica? Y yo les voy a decir algo para justificar el pago de mi pasaje, pero me interesa más escuchar lo que tienen que decir los demás. Y luego, pues, si quieren saber más de mí, me preguntan. Pero yo creo que yo fui entrenado en las ciencias naturales, en matemáticas, y pienso así en diagramas. Y estoy pensando en una elipsis. Los círculos tienen un centro, pero las elipsis tienen dos. Y yo estoy pensando en dos focos, dos centros focales de lo que orienta la práctica de la iglesia en la sociedad. Uno de ellos es la proclamación de la palabra. Y el otro es la práctica del amor. Yo creo que la proclamación de la palabra se subdivide en dos partes: denuncia profética y promesa. La denuncia profética es simplemente lo que decía Martín Lutero, de que el teólogo de la cruz, o la teóloga de la cruz, dice las cosas como son. Si está mal, dice que está mal. Y yo creo que cuando las cosas están mal, la iglesia tiene que atreverse a decir públicamente que eso está mal. Y a veces nos podemos equivocar, pero es mejor equivocarnos tratando y no equivocarnos callando. Lo segundo es la promesa, en la proclamación. Es que no basta nada más con deconstruir, como decíamos, no basta nada más con decir eso está mal. Pero algo que nosotros podemos hacer, porque trabajamos desde la perspectiva de la fe, eso quiere decir que no estamos limitados por las cosas que existen, es que podemos, a través de la proclamación, a través de la predicación, podemos compartir un sueño, podemos compartir una imagen de un mundo que quizás todavía no existe, pero puede existir, y Dios lo quiere hacer realidad a través de nuestra práctica. Y eso contagia. Es una visión utópica que enamora a la gente y que convoca a la gente a la práctica. Así que me parece que, por un lado, la proclamación, denuncia profética y también la promesa utópica del reino. Por el otro lado, la práctica del amor. Y la práctica del amor yo creo que también se subdivide en dos partes. La iglesia tradicionalmente ha sido muy buena en la primera parte, que es la caridad, el servicio, ayudar a las personas desamparadas. Abrimos orfanatorios, abrimos hospitales, hacemos servicios directos, y eso es importante y hay que seguir haciéndolo, eso es extremadamente importante. Y no todo el mundo puede hacerlo todo, por eso la iglesia son muchos, no todos son llamados a la denuncia profética.
Pero en adición al servicio, en adición a la calidad, también está la parte de la defensa a los vulnerables. Y ahí está la parte donde algunas iglesias que están en comunidades como las que describía la doctora Susan, donde hay comunidades de personas inmigrantes, algunas iglesias han decidido que tenemos que ser santuarios. Tenemos que nosotros abrir nuestras puertas a las personas y defenderlas cuando las vengan a buscar. Claro, eso tiene consecuencias, pero ahí ya ellos han decidido que defender a los vulnerables implica tomar ese riesgo. Y también de forma más activa, la defensa a veces quiere decir el activismo no violento. Que el activismo no violento no quiere decir que no va a haber violencia, porque si ustedes han visto lo que ocurre en las demostraciones no violentas es que hay mucha violencia, usualmente de las autoridades organizadas contra los movimientos que están protestando. En una ocasión le preguntaron a Martin Luther King Jr. si él no se sentía mal porque estaba poniendo a la gente que lo organizaba en peligro, y que les pegaban palos los guardias y los perros se los soltaban. Y él decía, bueno, lo que yo he hecho es que he sacado la violencia de la oscuridad, de los callejones, a la luz pública, para que la gente la vea. Así que me parece que esos dos centros focales definen la forma en que la iglesia se hace presente en los movimientos sociales. Y claro, en la elipse entonces yo tengo dos órbitas. Una órbita es la iglesia como institución, que es lo que hacen parte los obispos, el obispo Lozada cuando se presenta, no lo hace como Felipe, lo hace como el pastor de la iglesia, lo hace en función de la iglesia. No toda la iglesia estará de acuerdo, pero es en función de la iglesia que lo hace. Pero también la otra órbita es individual, el sacerdocio universal de todos los creyentes, la vocación bautismal que todos tenemos. Y cada uno entonces ahí cae más cerca de algún foco que del otro. Ahí tenemos los sociólogos, los políticos, que también es parte de la vocación bautismal. Eso es lo que yo tengo que ofrecer. Ahora me gustaría preguntarle a ustedes qué elementos, no sé si mejor le paso la batuta al moderador. Resumo bien rapidito. Susan nos ha presentado un gerundio fronterizo para entender la relación entre la iglesia y la sociedad, cruzando desde la perspectiva del margen. Leti nos ha llamado a ver el servicio social como la vocación de la iglesia. Esto, el servicio social no es una electiva, ni es algo que nosotros podemos hacer o no lo podemos hacer. Es parte de la vocación y de la misión de la iglesia, el servir, no para cuadrar el presupuesto, ni para aumentar los números de los informes anuales, sino como parte de la misión de la iglesia. Y Carmelo nos ha recordado la dimensión pública de la programación. Los sermones los domingos tienen una dimensión pública, no es solo eclesial, intrasistémica. Y yo creo que eso, Carmelo nos lo ha recordado, así como un entendimiento saludable del sacerdocio de los creyentes, que no significa solamente ni primordialmente lo que hacemos dentro de la iglesia. El verdadero entendimiento del sacerdocio de los creyentes es lo que hacemos en la sociedad, fuera de la iglesia, para servir a Cristo y presentar a Cristo. Así que Juan Jota, está abierto el piso para comentarios o preguntas. El laicado y el para pastoral. O sea, cada vez que se toca el tema, siempre se percibe desde la perspectiva pastoral. Y entonces, pues, yo como laica, otras personas como parte del laicado, tenemos como una sacudida, un ichu, porque todo se ve desde la perspectiva pastoral. Tienes razón. Pero son funciones, no identidades. Entonces es la función de la proclamación de la palabra que la iglesia se la confía a personas en particular que han pasado por ciertos procesos y que la iglesia simbólicamente dice, tú hablas por nosotros.
Por eso es que están los comités de candidaturas y por eso es que elegimos obispos. Porque nos guste o no lo que digan, a fin de cuentas, la iglesia le ha encomendado a esa persona otro creyente más, otro sacerdote de sacerdocio universal, pero que tiene la función de hablar por la comunidad. También tiene su función de individuo, pero no es una identidad, sino es una función, un oficio que se ejerce. Y tiene razón, tenemos ese problema a veces de que lo convertimos en jerarquía. Y no debe ser así, es una diferencia de función. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario? Ajá. ¿Usted quiere comentar algo? No. Algo que a mí siempre me ha preocupado dentro de la Iglesia Luterana es que nosotros no compartimos nuestra experiencia evangélica con otras personas. Nosotros tenemos dentro de nuestra comunidad los discípulos, los testigos de Jehová, que van por la casa y usted no le habla, ellos insisten. Y yo los admiro, se los digo, yo los admiro por la insistencia que ustedes hacen de repartir su material. Yo me pongo en discusión con ellos muchas veces y les hago saber, soy luterana, pero hablamos y discutimos. Y eso nosotros como que no lo cultivamos. Nosotros no llevamos a nuestra comunidad, aún dentro de nuestro vecindario, no compartimos nuestro evangelio. Bueno, Josefina dijo eso que yo iba a decir, pero otra cosa que iba a decir tiene que ver con la situación que estamos pasando actualmente como país. Yo creo que no solamente la figura del obispo que está presente o estará presente o ha estado presente en muchas situaciones difíciles, y estamos en una situación verdaderamente difícil para nuestro país. También tiene un impacto el apoyo que tenga la figura o del obispo de sus pastores y pastoras. Y eso es algo que para mí tiene mucho significado y es preocupante cuando eso no se ve. Porque a veces hablamos de Wanda Rolón o a veces hablamos de otros líderes de otras iglesias y vemos cómo sus seguidores, sus pastores están detrás de él. Y entonces nosotros, que queremos estar al lado de nuestro pueblo, tenemos que, al igual que esos hacen eso, nosotros también podemos diferir de nuestro obispo, de nuestra obispa, pero tenemos el deber de acompañarlos en esos momentos. Y estos son momentos difíciles para Puerto Rico y los ojos van a estar pendientes a todo lo que está pasando aquí. Y el ejemplo que da el pastor o la pastora es vital para poder lograr que los feligreses también crean conciencia. Si los pastores y las pastoras se quedan en su casa y no acompañan al obispo, le están diciendo eso mismo a su feligreses. ¿Alguien quiere contestar eso? No, pues sigue. Bendito, me perdona si lo que voy a decir ya se dijo, porque tuve que aceptarme por un rato. Lo que los tres panelistas dijeron me recordaron lo que se considera y lo considero uno de los mejores escritos de Martín Lutero, el Tratado sobre la Libertad del Cristiano. Es fantástico, así que lo recomendamos. Y allí Lutero insiste que la relación entre nosotros y Cristo es una de fe, punto. Pero la relación con toda otra persona es de amor. Y el problema aquí es virar los términos. O sea, nosotros nos gusta muchas veces hablar o declamar que nosotros amamos a Cristo. Y a menos que Cristo no nos atraiga y que el Espíritu haga la obra, no podemos hacerlo por nosotros mismos. La relación con la otra persona no es una de fe, es de amor. ¿Me explico? Usted nos dice que por la relación de fe con Cristo,
somos totalmente libres y no le debemos nada a nadie. Pero en la relación de amor con el prójimo, y usted usa el lenguaje más fuerte, dice que nosotros somos siervos, estamos en servidumbre. En inglés dicen dutifully bound, o sea, ¿cómo se traduce? Estamos amarrados y cautivos. Enyuntados. No, pero es que hemos sido literalmente puestos en servidumbre de servicio a la otra persona. En otras palabras, que no hay escape. Por la fe nos relacionamos con Cristo, libres, no debemos nada. Por el amor estamos en servidumbre a la otra persona. En otras palabras, que esa servidumbre es nuestra obligación al well-being, el bienestar, la defensa, el andar, el preocuparse por la otra persona. ¿Cómo estas dos cosas se relacionan? Al ser libres por la fe, ya no tenemos que preocuparnos por nosotros mismos any longer. La fe nos libera de preocuparnos por nosotros mismos o de tener o de temer tomar riesgo o de equivocarnos. Y por el amor no tenemos otra alternativa sino hacer, tomar el riesgo, cueste lo que cueste. Eso es lo que enseñó Lutero. Yo creo que muchas veces como que o hemos perdido el sentido o se nos ha olvidado o no lo hemos leído todavía. Esa es una posibilidad. Gracias. Una de las tres. ¿Comentarios? ¿Y algún comentario? Bueno, mientras lo piensas, vuelvo al arroz con las habichuelas. A mí Leti me entrevistó una vez para una posición de trabajo y yo he sido entrenado para entrevistar personas y la pregunta que hacen no es hipotéticamente qué tú harías en tal escenario. Lo que preguntan es qué tú hiciste en alguna ocasión en que estuviste en esta situación. Entonces, yo creo que eso sería interesante en las situaciones en que ustedes han estado involucrados, qué elementos de la fe cristiana, de la doctrina luterana ha sido útil. Les voy a dar un ejemplo. En mi práctica, la idea que yo he visto que resuena bien con la comunidad es la idea de que esperanza no es lo mismo que optimismo. Optimismo es la idea de que de todas las posibilidades, la mejor se va a dar. Pero si fuera así, en situaciones drásticas, no salimos a la calle, porque la mejor de las posibilidades es malísima. Eso no es esperanza. Esperanza está fundada en la obra del Dios que lo hace todo de la nada. Está fundada en la idea de que por medio de la fe misma, Dios hace algo nuevo que no existía antes. Entonces, eso me ha funcionado a mí en distintos grupos. Y tengo curiosidad de qué ha funcionado para ustedes en su práctica. Nada ha funcionado. El silencio. El silencio es buena contestación. Ajá, está Willy con nosotros. Una de las cosas que me ha preocupado en los últimos años ha sido precisamente la presencia en los sitios donde hay que llevar el mensaje de la palabra de Dios. En los últimos años, creo que la compañera Iris Salgado lo sabe, la experiencia que tuvimos en El Salvador, vimos una iglesia que prácticamente servían a los demás con amor, a pesar de que no tenían nada.
Cuando yo regresé a Puerto Rico, tan pronto pasé por las puertas del aeropuerto, mi pensamiento fue que mucha bendición tenemos en este lugar y lo desperdiciamos y no hacemos nada para los demás. Ese pensamiento ha ido transformando poco a poco mi vida. Y decía José hace unos momentos que la figura pastoral, cuando está presente en algún sitio, la gente mira lo que está sucediendo. La figura pastoral del obispo, en medio de las dificultades, transforma. Yo he sido transformado por esa presencia del obispo. He sido transformado también por la experiencia en El Salvador. Y la transformación ha sido cómo yo, en mi fe, en mi relación con Dios, cómo yo lo reflejo a los demás. Cómo yo dejo saber ese amor de Dios hacia mí y cómo yo lo dejo saber hacia los demás. En una ocasión, saliendo de una escuela pastoral, nos dirigimos hacia la Corte Federal a protestar contra la pena de muerte. Y yo llegué allí desde Aibonito. Estuve con el grupo un rato y lo compartí el domingo en la congregación. La experiencia que había tenido allí con aquellos hermanos que estaban reunidos. Y dos personas dijeron: qué bueno, pastor, que usted estaba allí representándonos. Hoy por hoy esas dos personas no están en la iglesia, porque yo les dije que yo no los estaba representando a ellos. Yo me estaba representando yo. Yo me estaba representando el amor de Dios para con los demás. Que si usted quería estar representado, usted tenía que ir allí. Yo creo que nosotros aquí, y eso lo podemos ver en los próximos días, hay muchos que esperan que el obispo sea el que nos vaya a representar allí. Y nosotros hay que entonces quedarnos viendo las novelas turcas a ver qué es lo que sucede. Por lo tanto, es esa relación directa que yo tengo con mi Dios, lo que me llama a mí a seguir hacia adelante. Gracias. De nada, de nada. No, quizás sonó áspero la forma que el hermano contestó, pero él conoce su congregación, conoce a su gente, así que yo no puedo decirle a él la crítica que pudiera levantarse, pero pudiera dar esa impresión. Sé que lo hace con el mejor de los amores, porque si alguien ha sido pastoral conmigo, ese varoncito que está ahí me ha ayudado con sus comunicaciones
y diferimos. Y desde hace años muchas cosas. Diez años en el obispado me han ido enseñando que la calle ha sido muy buena para mí. Yo vengo de la calle, de la acera, como dije ayer en la predicación. Yo no sé si fue predicación, después me lo evaluaron. Pero al uno estar en la calle, hablando con la gente, venir de una familia pobre, levantarse en un sector pobre, saber lo que es estudiar en escuela pública de aquella época, estoy hablando de los años 50 y 60, no fue sencillo. En mi familia inmediata, a excepción de mi hermana fallecida, Betsaida, y este servidor, ninguno de nosotros tenía estudio universitario. Yo soy el que he llegado a la maestría en administración y maestría en divinidad. Y eso para mi familia es un orgullo, pero para mí es una gran carga. Y eso lo reflejo yo en el pueblo. Agradezco el reconocimiento que hayan hecho, pero yo, como alguien me escribió cuando yo fui a instalarme como obispo, alguien me escribió un ensayito sobre el oficio del obispo, que es ese varón que está ahí. Eso ha sido para mí una larga condena, porque yo siempre quiero referirme al oficio del obispo, no a Felipe, como muy bien se dijo y se aclaró. Y en ocasiones tengo que estar en sitios que yo no quisiera estar. Yo he estado con el mundo pentecostal en muchas ocasiones, con los fundamentalistas, con la Wanda Rolón y las cuestiones, y después ellos me seguían invitando. O sea, que eso, si eso no es un logro en este país, pues sigue siendo, ¿no? Y también los gobernadores. Yo he tenido la dicha, buena o mala, de estar ahora con el actual José Yor, con Alejandro García Padilla, con Fortuño, con Aníbal Acevedo Vilá, cuatro gobernadores. Ya mismo le alcanzo a Fidel Castro en cuanto a presidente que está en el estado. Y en ese sentido, ha sido un placer para mí servir a Chile. No ha sido fácil. Somos pocos. Pero yo me he sentido muy acompañado, José. Me he sentido acompañado por la oración de muchos de mi hermano y mi hermana en muchas ocasiones. Y cuando se ha llamado a estar presente en marchas y en protestas, allí han estado varios hermanos y hermanas que me han acompañado. Y otros que no tienen que... Yo no paso lista. Yo paso lista en las reuniones, pero no paso lista en las protestas. Porque casi siempre yo estoy bien lejos, calladito, estar allí. Para mí es una satisfacción simplemente caminar desde la universidad hasta el Capitolio. Quizá ahora me fatigue un poco más, pero es estar allí en el grupo. No es el acto de que si ahí está el obispo, de si esto y lo otro, pasar desapercibido. Pero para mí es importante es el mensaje que uno quiere dar con esa presencia. No me gustó que el hermano Nelson Rivera me dijera que yo debo de ir con la casulla para que reconozcan a uno. Nunca me he puesto una mitra. Tengo un solideo que me regaló, si mal no me acuerdo, el hermano Iván. Y está allí guardado, lo tengo todavía. La capa nunca me la he puesto. El báculo lo he usado en 5 ocasiones, si acaso. Porque yo no soy high church. Yo soy bien low church, lo soy iglesia. Y cuando uno es iglesia, uno vive el mensaje en todo momento. Y yo agradezco las palabras, pero más que las palabras, lo espero el lunes. Lo espero el lunes porque hace falta la oración, hace falta la oración. Yo escribí un comunicado, una carta abierta al señor gobernador. Ya la envié hoy durante la actividad a varios medios noticiosos, pero nosotros no nos cubren. Pero por lo menos uno ya me contestó publicado. Y lo publicaron íntegramente. Así que no sé si mañana salga algo publicado. Yo espero compartirlo con ustedes y que puedan ustedes también, si lo estiman conveniente, echarlo hacia adelante, como muchos de ustedes lo han hecho. Y espero que se sigan cambiando conciencia, porque la conciencia social tiene que levantarse. Y aquí este país necesita una iglesia que esté activa en el amor. Esa frase a mí me encanta: activa en el amor. Que así sea. Y es propiedad del seminario.
Al decano Pregón. Gracias. Nuestras poblaciones en las comunidades cristianas son muy diversas. La comunidad de nuestras comunidades de fe en cada localización está compuesta con gente de miles de historias, de diferentes ideologías, de diferentes situaciones económicas, de diferente educación. Predicar en otras congregaciones es muy difícil, precisamente por esa diversidad. Pero lo que podemos sí decir es que cuando se reflexiona seriamente acerca de lo que debemos hacer y asumimos la postura de la conciencia cautiva del Carlos Lutero, podemos tener diferencias, pero seguimos siendo iglesia. Así que yo quiero darle las gracias en esta mañana al profesor Nelson Rivera por su conferencia para hablar del Espíritu Santo por la mañana, y a Héctor Carrasquillo, que nos sirvió de moderador. Quiero darle las gracias a Javier Alaniz, a Greg Villalón y a Joel Cruz, que nos hablaron de la identidad luterana. Luego, por la tarde, tuvimos con nosotros a Leila Ortiz, hablándonos de la mujer lutercostal y de los desafíos de un estuario donde el agua dulce y el agua salada producen un caldo sabroso. Y ahí mismo Josefina nos ayudó con a moderar las preguntas y las respuestas. También le damos gracias a Josefina. Le damos gracias a José David, a Rafael Martita y a Evelyn por habernos invitado a hablar del futuro de la iglesia en el siglo XXI. Y le damos gracias a Carmelo, a Susana y a Leti por empujarnos a recordar y a reflexionar acerca de la iglesia y la sociedad. Y les damos las gracias a todos ustedes por la paciencia, por la disciplina de haber estado todo un día muy pesado, mucho contenido. Todas estas conferencias y todos los diálogos, tenemos aquí a un experto en media que se llama Jesús Rodríguez. Jesús está con nosotros, así que la vamos a enseñar. Jesús ha sido el que ha logrado que todo esto sea transmitido por internet durante todo el día, y lo más probable va a quedar grabado. Él tiene varios lugares donde se van a convertir en podcasts, ¿verdad? Que son experiencias de audio y de video, así que él se va a encargar de todo eso y vamos a hacerlas disponibles para el futuro, y tal vez las recojamos, por lo menos recojamos los textos para ver qué hacemos con eso. Tenemos muchos desafíos, pero tenemos mucha esperanza. Nos damos las gracias por estar con nosotros. Mañana lo que vamos a hacer, y tengo a Tato aquí de frente, así que Tato, en vez de dar el taller en un grupo, lo va a dar aquí para todo el mundo. Y entonces, en lugar del taller que me tocaba a mí de proclamación, vamos a tener la mesa de la Biblia y la proclamación, y terminamos. Si usted desea encontrar las notas de este episodio, le invito a visitar nuestra página en la internet para este podcast, que es www.teobytes.com, www.teobytes.com. También le invito a compartir ese episodio con otras personas que usted sabe le será de gran bendición, como lo ha sido para su vida y para la mía. Hasta aquí esta edición de Teo Bytes. Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Será hasta el próximo episodio. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.